amigos, amigas, muy, pero muy buenas motos y llegamos a la provincia de La Pampa. Estamos en este fin de semana con un motocross y con enduro. En este programa especial de motocross desde 25 de mayo con la tercera fecha del campeonato patagónico de motocross. Hoy, 25 de mayo, se prepara para el pre-argentino, porque la cuarta fecha del campeonato argentino de motocross se va a correr en este mismo circuito, el MX La Chacra. En este caso vamos a ver el día de hoy la tercera fecha del campeonato patagónico de motocross, donde van a estar las categorías, las FMX, las chicas, junto con 85 centímetros cúbicos, también las Master A, B y C, y las MX, la 1, la 2 y la MX 1 y 2 y la MX intermedia. Bueno, muchachos, vamos a arrancar el programa con una mañana con niebla, fresquita, fresquita, y arrancamos de esta manera. Crossword agradece a las siguientes empresas. Vamos a hacer el locopete. Locopete. Pero re para atrás. No corte. Presenta esta categoría Warner Lubricantes. Vamos con la categoría FMX, las chicas, 85 centímetros cúbicos y Master C. Vamos, con una manga. Bueno, muchachos, largada de la categoría 85 centímetros cúbicos FMX y Master C. Estamos en 25 de mayo. En La Pampa, al principio de la Patagonia Argentina. ¿Cómo estás, Claudio Luis Durán? Muy bien, Luisito. Muy bien, queridos amigos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Crossword. Tercera fecha, como nos ha dicho reiteradas veces ya desde que empezamos el programa, Luisito. Tercera fecha del MX Patagónico. Un campeonato creciente, cada vez mejor y con un circuito espectacular aquí en 25 de mayo. Aquí tenemos el pre-argentino. Sí, señor. ¿Por qué? Porque el 2 y 3 de junio se viene la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Motocross y estuvimos, por supuesto, con notas. ¿Con quién? Gabino Leguizamón, organizador de esta fecha. Esto decía. Muchas gracias por invitarnos a participar de este evento. Tercera fecha del Patagónico. Tercera fecha del Patagónico por segunda vez, así que este año estamos un poquito distintos, un poquito más organizados, ya con una asociación, pero bueno, el clima nos acompaña, el circuito no se seca tan rápido, así que... Está bárbaro, te digo. Está bárbaro. El circuito lo modificaste, hiciste la largada más larga, más extensa, ¿verdad? Sí, el año pasado estaba 65, 70 metros, este año lo llevamos a los 100, 105 metros. Así que está listo para Nacional. La cuarta fecha del campeonato más importante del país. ¿La adrenalina cómo va? Bien, estamos? Ahora estamos un poco tranqui porque es como que ya, tomamos un poquito de conocimiento de lo que fue el año pasado y ahora es como que estamos un poquito más tranqui. Primera vez en 25 de mayo el argentino. Sí, eso es muy bueno porque más allá de que por ahí la gente no conocía mucho el motocross acá en la zona, pudimos traer el Patagónico, se hizo conocer y ahora de hablar del argentino para nosotros es un orgullo, más que nada nosotros que somos aficionados. Vamos a tratar de hacer un poco más de espacio para el espectador, porque eso es lo más importante, que para el espectador esté cómodo también. Claro. Y lugar para los pilotos hay, tenemos un boxe de 200 por 100 metros, así que vamos a tener buen lugar para todos los pilotos. Bueno, gracias Gabino, nos vamos a ver al final, seguramente en el podio. Buenísimo, muchas gracias Luisito por estar con nosotros, por favor, acompañarnos, así que esto hace que difunda lo que estamos haciendo. Bueno, ¿quiénes estaban en esta categoría, Claudio? Categoría 85 centímetros cúbicos, Alejo Aguirre, Domingo Huerta, Marco Retamales, Santiago Herrada y Jeremías Cárdenas. Domingo Huerta debutaba en 85, ¿eh? Sí, señor. Melanie Cabrera,
Natalia Gutiérrez y Abril Lacunza por el lado de la categoría FMX, y en Master C, César Mieres, Marcelo Cruzoe, Guillermo Lacunza, Marcelo Contreras y Diego Rivera. En esta categoría alargaban las 85 un poquito más tarde que las demás por una cuestión lógica de moto. Claro, de tamaño. Pero así todo, Domingo Huerta, el piloto que vemos ahí en pantalla, se las arregló para llegar a media rueda del puntero. Una carrera impresionante de Dominguito Huerta. Nota las chicas, a ver qué decían. Han trabajado muchísimo, ¿no? Mucho. Mucho tiempo invertido. Pero bueno, todo sea por la pasión del motocross. ¿Qué significa tener un marido tan, pero tan fanático del motocross? Me encanta y lo apoyo en todo para seguir adelante con esto. Siempre bueno, nos gustó. Vas a seguir adelante con Argentina, se viene con todo, ¿no? Sí, a full. Poniéndole toda la ficha a esto para que salga bien. Y esperar al argentino con mucha ansiedad y nervios también. Lidia, conseguiste el objetivo, ¿te acordás que decías? Tenemos que traer un argentino, tenemos que traerlo. Lo trajiste a Seibel, lo convenciste. Lo convencimos, gracias a Dios pudimos armar la Asociación Civil de Motocross 25 de Mayo. ¿Quién es el presidente? En base a eso, Gabino Leguizamón, vicepresidente Facundo Reina, bueno, Nidia Belmar, secretaria, Carlos Mesa, tesorero, Alexis Bustamante y Javier Herrada como vocales titulares, Miriam Belmar, suplente y revisores de cuenta, Paul Martínez y Claudia Verdugo, somos 9 en la comisión. Gracias a eso logramos tener para el próximo 2 y 3 de junio la cuarta fecha del campeonato argentino acá el 25 de mayo. Bueno, muchísimas gracias a Nidia y a Miriam que tanto trabajan con sus maridos. Bueno, vamos con las clasificaciones de esta categoría. 85 centímetros cúbicos, primer lugar para Domingo Huerta, segundo lugar para Alejo Aguirre, tercero Jeremías Cárdenas, cuarto Santiago Herrada. Categoría FMX, primer lugar para Melanie Cabrera, segundo lugar Natalia Gutiérrez, tercera Abril Lacunza. Y en categoría Master C, el primer lugar fue para Diego Rivera, segundo para Guillermo Lacunza, tercero César Mieres, cuarto Marcelo Cruzoe y quinto Marcelo Contreras. Obviamente estudiando la clasificación final de la fecha, 2 mangas corrió cada categoría. Bueno, le quiero agradecer a toda la gente, por supuesto, de la asociación, nueva Asociación de Civil de Motociclismo de 25 de mayo. Un abrazo muy grande a toda la gente. Ahí final y vamos a otra categoría. Bueno, finalmente para arrebatar el primer lugar en la general. Nos vemos a Melanie Cabrera. JF Racing te presenta esta categoría. Vamos a categoría principiantes. ¡Vamos! La bandera roja que flamea, cartel de... Bueno, largada de la categoría principiantes. En esta categoría, que es la categoría escuela, digamos, o la menos experta del motocross. Y la más numerosa. ¿Cómo te atendieron, Luisito, en La Pampa? Impresionante, espectacular. Cada vez que vamos 25 de mayo, le quiero agradecer a Conrado Martín, a su señora Anita, a todos aquellos que compartimos un asado en el Quincho. Por eso te preguntaba. De Conrado Martín, un asadazo se mandaron. No. Bravo, y nos hospedaron ahí. ¿Y la gachi qué comió? La gachi, verdura asada y, ay, qué rico. Y la ensalada de Anita. No. Che, olvídate. Sensación, el bailarín patagónico. ¿Quién? Pájaro Fanelo. El Pájaro Fanelo. ¿Qué decía el pájaro? A ver. Realmente este año hemos arrancado con todo el campeonato y bueno, la posibilidad que nos dio la gente 25 de mayo, venir a meter la tercera fecha del patagónico y hacer un poco de soporte para lo que va a ser el argentino, ¿no? ¿Cómo sigue el campeonato después de esta fecha? ¿La cuarta dónde va a ser y la quinta y así? La cuarta vamos a Villa Regina, a Costa Brava. Bueno, buenísimo. Después hacemos el parate invernal del mes de julio porque hace mucho frío, vacaciones, todo eso. Después arrancamos nuevamente Neuquén, Plotier. Posiblemente volvamos a 25 de mayo, estamos ahí hablando eso. O posiblemente volvamos a Regina. ¿Y la final? Y la final en San Carlos de Bariloche, que ya lo tenemos armado y es un clásico, sí. Gracias a vos por venir. Sabemos que haces muchos kilómetros para estar acá, que sos un trotamundo, como siempre te digo, que andás por todos lados, que metés muchos kilómetros para llevar este programa adelante
y bueno, creo que es fundamental el aporte de ustedes para la publicación y el desarrollo de todo esto, ¿no? Así que vamos a seguir trabajando en el campeonato para que la actividad no muera. Esto es un campeonato regional y la idea es poner el granito de arena para que la actividad siga adelante y bueno, podamos sacar buenos pilotos, ¿no? Que siempre es la idea. Bueno, muchísimas gracias a Darío Fanelo, organizador del Campeonato Patagónico. Vamos a decir la cantidad de pilotos que corrieron la categoría principiante. Recordemos que los principiantes dan 12 minutos más dos vueltas. 11 pilotos fueron los principiantes: Santiago García, Javier Soto, Lautaro Mash, Fernando Reyes, Lucas Gil, Sergio Hernández, Nicolás Monsalve, Wilson Morales, Juan Abadía, Juan Cruz Parada y Kevin Retamales, los presentes en la tercera fecha del MX Patagónico. El MX Patagónico en el MX La Chacra, así se llama el circuito donde va a estar el Campeonato Argentino de Motocross. ¡Pumba! Palito, bombón helado, pero no pasa nada, ¿eh? Campeonato Argentino de Motocross, cuarta fecha, se hace presente 2 y 3 de junio y ahí estaremos junto con el intendente Abel Labeldaño, a ver, haciendo un cross por especial. Buen día Luis, gracias por estar de vuelta acá, ya hace un año. Gracias a ustedes. Hoy un poco más tranquilo que la primera vez, obviamente con muchos nervios, esperando la fecha de el 3. El gran evento, ¿no? El gran evento, sí, la verdad que sí. Y bueno, agradecido por el día que nos tocó. Mucha ayuda de la gente, de 25... municipio, ente, bueno, mucha ayuda de la gente, así mismo particulares, familia, mucha ayuda para poder hacer este evento y bueno, pilotos locales también, agradecidos de que pudieron participar y estar acá y bueno, a todos los pilotos que vienen y pueden hacer realidad el sueño de muchos de conocer lo que es el motocross acá en 25 y agradecidos de todos. Bueno, muchísimas gracias a Carlitos Mesa y por supuesto integrante y alma mater junto con Gavino, con Nidia, con Miriam y demás, con Laura, con Facu. Son gente que están trabajando muchísimo dentro del MX, La Chacra, que forma parte por supuesto de la Asociación Civil Motociclismo. Bueno, vamos con la clasificatoria de la categoría principiante, Claudio. Vale, tras dos mangas, el ganador absoluto fue Lautaro Mash. Recordemos que esta es la primera manga. Exactamente. Después hubo una manga más, pero bueno, por falta de tiempo. Las dos mangas las ganó Lautaro Mash, seguido de Lucas Gil, que también hizo segundo puesto en ambas. Lautaro Mash es de 25 de mayo, ¿no? De 25 de mayo, igual que Gil. Juan Cruz Parada, tercer lugar. Piloto Danielo, tercero en ambas mangas. Cuarto lugar quedó Javier Soto. Y quinto lugar para Santiago García. Claudio, quiero aprovechar para agradecerle al intendente Abel Labeldaño porque esto es posible gracias a la Municipalidad de 25 de Mayo, que mete toda la logística, así que muchísimas gracias, intendente. Una nota que después vamos a tener con él. Si no estás en Crowbow, no existís. Está presentada esta categoría Off-Road Mendoza. Se viene una de las mangas de las categorías de los señores del motocross. Categoría Master A y B. ¡Arriba! ¡Se larga! Bueno, se largó la categoría Master A y B. Los expertos, los Master, los señores del motocross están en la pista del 25 de mayo. Así que, muchachos, vamos a ver cómo fue esta primera manga de la categoría y vamos a dar las clasificaciones finales, por supuesto. Por lo pronto te voy a ir dando quienes corrieron. Está Julián Kozak y David Caramela, que además los vamos a ver enseguida en MX1, junto a Gerardo Ríos, Dardo González, Darío Borgia y Gastón Daimundo en Master A. Y en Master B están presentes Maxi Poscas, Fabio Sánchez, Nico Rigelman, Diego Regos y José Márquez. También Gabriel Abeldaño, por supuesto. Hicimos una nota con Conrado Martín, el anfitrión. A ver qué nos decía. La verdad que disfrutando de este fin de semana acá en 25 de mayo y acompañando un poco a los chicos del circuito, el circuito La Chacra, que ya hace más de un año y medio que están trabajando y la verdad que han hecho un trabajo fenomenal. Lo tuyo es rally.
Sí, sí, estamos haciendo rally, estamos haciendo... Este año hicimos... La primera carrera que hicimos fue el desafío norpatagónico, que nos fue muy bien, y bueno, ahora estamos haciendo el campeonato argentino de navegación en la categoría R. Así que bien, contentos. Bueno, Conrado, un millón de gracias porque nos recibiste en tu casa y hemos pasado, la verdad, una noche muy, muy linda, así que muchísimas gracias, No, gracias a ustedes, y la verdad que esto es lo lindo del automovilismo y del deporte motor, los amigos que vamos cosechando, como es el caso del amigo Julián, que nos conocimos por allá en un desafío Ruta 40, que debutábamos los dos, que estábamos bastante asustados, y bueno, y esto es lo lindo que tiene, poder, cuando vienen a mi pueblo, recibirlos, estar juntos, conversar, contar anécdotas, y lo mismo con vos, Luis, que nos acordábamos anoche de Ranquiles y de todas esas cosas. Creo que eso, más allá de lo deportivo, eso en lo personal para mí también es muy importante. Bueno, muchísimas gracias a Conrado. Estas notas, hay notas que son mucho más largas, que la van a poder ver en la aplicación de Crossword TV para teléfonos Android o en el canal de YouTube. Estuvimos con el intendente Abel Abeldaño. Esto nos decía, mirá. Primero que nada, bueno, creo que hay que felicitar a los chicos de la chacra, a la comisión. Y por supuesto que nosotros hemos participado también porque estamos para eso, para apoyar a las instituciones. Y desde que iniciamos nuestro gobierno en el 2015, lo que dijimos fue institución que trabaja, institución que va a tener apoyo del gobierno, de la municipalidad, y es lo que estamos haciendo. Y bueno, hoy ha quedado plasmado en este circuito que la verdad que es espectacular. Todo el apoyo a aquel que viene a organizar, ¿es así? Sí, efectivamente es así. Fue una decisión política que hemos tomado y dijimos, es imposible que las instituciones puedan competir con el gobierno. Y generalmente lo que hacemos los gobiernos, los políticos, los mejores espectáculos los hacemos nosotros porque después necesitamos los votos. Entonces yo creo que si uno piensa al revés y decís, si apoyás a la institución y seguramente después vas a tener mucho más votos, porque son ellos los que necesitan que nosotros estemos apoyando y no podemos competir. Nosotros tenemos que ser el apoyo logístico, el apoyo económico, y ellos poner por ahí el recurso humano que generalmente en el gobierno te cuesta, primero porque arrancamos siendo vagos, dicen, claro, que todos sí. Los que trabajamos en gobierno somos vagos. Autocrítica pura. Exacto. Y por otro lado creo que la gente se siente bien cuando se siente este apoyo, ¿no? Y creo que bueno, hoy ha quedado de mostrado no solamente en este circuito, sino que la gente de 25 de mayo se queda sorprendida que podamos tener este tipo de evento en 25 de mayo. Y creo que con este tipo de actividades que uno muestra y que por ahí estamos también aprovechando para mostrar la riqueza turística que tenemos 25 de mayo, para que la gente que viene vuelva una próxima vez a decir, bueno, vine a las carreras, vine a ver las motos y la próxima vengo a hacer turismo 25 de mayo, que creo que es algo que todavía recién empieza a explotarse. Bueno, Abel, muchísimas gracias, realmente un placer venir a esta ciudad, como lo decían los pilotos, viste que decían, sí. Se sintieron con una calidez humana de esta comunidad, así que en realidad expresaron lo que sentimos todos los que venimos y muy buen vino tienen. Es como decís vos, Luis, sí, la verdad que hay buen vino, buenas tortas fritas también, y bueno, carne ni hablar. Muchísimas gracias, señor intendente. Recordemos que también vamos a estar el 2 y 3 de junio, en 25 de mayo, en ocasión de la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Motocross. Un programa especial donde vamos a presentar a productores, vamos a presentar a todo lo que acontece en 25 de mayo como localidad, como sociedad. Y también, por supuesto, la carrera del argentino propiamente dicho. Bueno, vamos ahora a la clasificación de la categoría Master A. El primer lugar fue para Julián Cossack, que sumó 37 unidades, ganó esta carrera que estamos viendo y salió segundo en la final. Segundo lugar de la general para David Caramela, que si bien salió cuarto en esta carrera, fue el ganador de la final y sumó 33 unidades. Tercer lugar se ubicará Gerardo Ríos, cuarto Dardo González y quinto Darid Bordia. En la categoría Master B, el primer lugar fue para José Márquez, ganador de ambas mangas, seguido de Fabio Sánchez, segundo lugar. Tercer lugar para Nicolás Ringelmann, cuarto Diego Gelos y quinto lugar para Gabriel Avendaño. Bueno, el ganador fue Julián Cossack, ¿no? Bueno, Julián Cossack, esto nos decía, mirá. ¿Cómo andás, Julián? ¿Cómo andás? Buen día, ¿todo bien? Bueno, contame un poco, ¿qué ha pasado este año 2018 con tu motocross? Estamos empezando de nuevo con el motocross, estábamos con el rally, con el Dakar. Sí. Y bueno, de a poquito volvimos a los viejos. ¿Primer Dakar 2015? 2016 y 2017 corrimos los dos, anduvimos bastante bien. Pero bueno, después el tema económico nos dejó afuera. ¿El tema económico decís vos? Sí, parece.
Pero estamos empezando de nuevo con el motocross, estábamos con el rally, con el Dakar. Sí. Y bueno, y de a poquito volvimos a los viejos. ¿Primer Dakar 2015? 2016 y 2017 corrimos los dos, anduvimos bastante bien. Pero bueno, después el tema económico nos dejó afuera. ¿El tema económico decís vos? Sí, sí, parece. Pero bueno, ahora volviendo al motocross, andando de nuevo. Fuimos a correr el fin de semana pasado al argentino y empezando nuevo de a poquito. ¿Anduviste bien en argentino? Sí, décimo por ahí hemos quedado, pero bueno, falta andar en moto y tomar confianza de nuevo. Bueno, hoy te inscribiste ¿en qué categoría? Y en MX3 y en MX1, en las dos. ¿En las dos vas a correr? Sí, sí, para entrenar un poquito. ¿MX1 la intermedia o la? Sí, para andar un poquito, entrenar y que es lo que nos hace falta, ¿no? El circuito está re lindo, este circuito de 25 realmente está muy bueno, así que hay que aprovechar y viene el argentino el 2 de junio, o sea que hay que meterle pilas y andar, así le sacamos la ficha. Julián, ¿qué moto tenés? Tengo un Yamahita, un 450. Si no estás en Crowboard, no es sin ti. Wander BMX, la más completa y avanzada línea de lubricantes para tu moto. Mineral, semisintético y 100% sintético. Exigí lo mejor para tu moto. Exigí Wander BMX. Hace un frío, Claudio. Vamos ahora sí, final de la categoría MX1A, MX1B o la intermedia y la MX2. Y terminamos ya, ¿eh? ¡Vamos! ¿El circuito ya corriste acá? No hemos corrido nunca acá. Es más, vinimos porque dentro de un mes va a ser el argentino y claro, queríamos conocer la pista y agarrar más experiencia. Ayer se hicieron las pruebas, clasificación. ¿Cómo sentiste la moto o cómo te sentiste vos arriba de la moto en el circuito? Porque se rompió bastante. No, ayer nos sentimos bastante cómodos. Vinimos en una 450 a probar para juntar experiencia y terminamos tercero en la general. Bien. Sí, bien. Bastante. Así que bueno, ¿en categoría tú vas a la MX1? Sí, en la MX1. ¿A quién le querés agradecer? La verdad que le quiero agradecer muy mucho a mi viejo, que gracias a él estamos acá. Y bueno, a mi mecánico, a toda mi familia y a los amigos que vienen a apoyarnos. Bueno, éxitos para hoy, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Julián Carletti. También estaba Emiliano Carletti, ¿eh? Un abrazo a Freddy Carletti también, ¿eh? Bueno, vamos a ver quiénes estaban, Claudio. Bueno, categoría MX1, A, B y MX2. En la MX1 están los pilotos que ya habíamos nombrado: David Caramela y Julián Kozak, Julián Seibel, Joaquín Poli, Nahuel Krieger, Marcos Smith y Julián Carletti. Bueno, Julián Carletti ya es MX1B. Hasta Marcos Smith es MX1A. En la B también están Marco Huerta y Nicolás Cataldo. Y por último estarían quedando los pilotos de la categoría MX2, Leo Yáñez, Emiliano Carletti, Nahuel Morici, Bautista Jaguino y Santiago Cabrera. Bueno, estuvimos haciendo más notas, ¿no? Marco Huerta. A ver qué decía Marquitos del piloto de Pacachín. Hay muchas motos y también la pista es muy complicada para una a dos tiempos. El circuito es pesado, ¿no? Sí. Es lo que te iba a decir. Se rompe aparte mucho. Sí, eso es lo de menos, pero cuando entras en las fosas de tierra, le cuesta salir a la moto. ¿Argentino cómo te fue? En el argentino, la última fecha en San Luis, me fue muy bien. En la primera manga quedé décimo primero. Sí. Y en la segunda manga no tuve tanta suerte. Moví bien el arranque inicial. La segunda curva, en la primera curva pude pasar a unos puestos, pero en la segunda curva me chocaron. Ay, qué. Y me costó, después vino uno y me chocó la pierna y me costó arrancar la moto. Pero pude remontar hasta el 16. El circuito está muy lindo, los saltos me encantan porque son muy grandes y son rápidos los saltos. Ajá. Y con las dos tiempos, ahora entrenamos mucho y la podemos manejar un poco mejor. ¿Querés saludar a alguien? Sí, agradecer. Quiero agradecer a RAD 60 y a AMA Lubricant que me da aceite para el motor y para la caja de cambio. Muy buen trabajo de Marquito también, y ni qué hablar de Dominguito, ¿no? Bueno, también había minicross, pero bueno, el espacio del programa es pequeño como para pasar todo. Queremos recordar, 2 y 3 de junio, ahí estaremos con las cámaras de Crossword para llevar un programa especial de 25 de mayo con el Motocross Nacional, cuarta fecha del Campeonato Argentino de Motocross. Ahí estaremos, donde va a estar Joaquín Poli, que vamos a hacer una nota, como donde va a estar todas las estrellas del motocross. Joaquín Poli, esto decía. ¿Cuál es tu faro? ¿A dónde querés llegar? Y bueno, es una buena pregunta porque realmente por ahí uno de chico sueña mucho y se imagina cosas,
muy grande siempre, que hasta el día de hoy trato de no dejar de soñar nunca. Es la única forma de llegar, ¿eh? Tal cual, sí, no, tal cual. Pero bueno, obviamente que la realidad siempre es mucho más difícil y hay que remar mucho, pero bueno, venimos remando. La idea es tratar de poder correr una temporada completa del campeonato mundial y tratar de hacer un buen papel, mejor del que lo hicimos en estas fechas pasadas. Así que nada, sigo trabajando para eso. Hay mucha gente a mi alrededor que me está ayudando, que obviamente sin ellos no sería posible. Y bueno, muy contento, con muchas ganas de ir para adelante. Mirá, hoy nos hicimos 1000 kilómetros para poder venir a entrenar acá, porque en nuestra zona está lloviendo mucho. Sí, claro. Así que nada, de viaje en viaje, carrera en carrera, y así nuestra vida. Sí, Joaquín, ayer, bueno, probaste, estuvo el circuito, ¿cómo te cayó? No, muy bueno, es una pista muy linda, muy bueno que tengan arena, entonces sí. Es divertido. En Nacional no hay tantas. Pero lindo, me gustó, un poco trabado quizás en algunas partes, pero para el Nacional quizás lo acomoden un poco. ¿Cómo te sentiste en Italia? Bien, me sentí bien, bastante bien, me costó adaptarme un poco, tardé un poco en bastante tiempo en adaptarme. La preparación del circuito principalmente, se hacen muchísimas canaletas, que acá no estamos tan acostumbrados, y aparte los saltos. Está unido igual. Sí, sí, tal cual, y los saltos son muy diferentes también. Bueno, y obviamente el nivel y todo, de estar ahí rodeado de todo ese ambiente, por ahí uno actúa de una forma diferente, después de tantos kilómetros, es como que está fuera de casa, se hace bastante más difícil. Cerdeña corriste, ¿verdad? En Cerdeña corrí el Internacional de Italia, que fue en Cerdeña, sí. Una en Sicilia y una en Mantova. Y nada, es como te digo, las dificultades son mucho más altas, entonces hay que estar preparado para eso. Un placer volver a hacer una nota que desde el 85 ya que estamos acá en contacto, así que muchísimas gracias. Saludo a todo mi equipo Van Motos Honda Racing, a toda mi familia y toda la gente que me apoya. Bueno, muchísimas gracias a Joaquín. Ojalá que Agustín pronto podamos tenerlo a su hermano también en el motocross. Bueno, le quiero agradecer y un mandado saludo y un abrazo a Gerardo Gasquet del programa Torque que tenía, te acordás, en América Sport. Un gran abrazo, gran locución hizo todo el día. Bueno, te voy a ir dando las clasificaciones finales. Categoría MX2, tercera fecha. Primer lugar para Nahuel Morisi. Segundo lugar para Emiliano Carletti. Tercero, Bautista Jaguino. Cuarto, Leo Yáñez. Y quinto, Santiago Cabrera. En categoría MX1B, el ganador fue Julián Carletti, seguido de Nicolás Cataldo y Marco Huerta. Y en categoría MX1, primer lugar para Joaquín Poli, ganó ambas mangas, seguido de Nahuel Krieger, Marcos Smith y Julián Seibel. Estamos viendo la final de la categoría MX1 y MX2. Y muchachos, quiero agradecerle a la Asociación Civil de Motociclismo de 25 de mayo. Le quiero agradecer al señor Intendente Abel Abeldaño, por supuesto a Gabino, Leguizamón, a Carlitos Massa, a Nidia, a Laura, a Facu, a toda la gente. Muchas gracias, por supuesto, al Pájaro Panelo. Nos veremos, si Dios quiere, 2 y 3 de junio, 25 de mayo, Motocross Nacional. Ragazzi, un saluto del Crossword. Bueno, muchachos, hemos llegado ya al final del programa. Esto fue, sí, lo que ha sido el Motocross Patagónico. Pero se viene el Campeonato Argentino de Motocross. Aquí en 25 de mayo, la cuarta fecha, el 2 y el 3 de junio. Así que gracias por estar, muchas gracias a la gente del 25 de mayo y a la organización, por supuesto, del MX La Chacra. Nos vemos la semana que viene con mucho más Crossword, por supuesto. Gracias, Graciela Pérez Puel, Claudio Luis Durán, Jorge Pablo Piccolo, Bob Esponja y, por supuesto, Pablo Martínez, que está en Rincón de los Sauces con el APE. ¡Chau! Nos vemos la semana que viene. ¡Chau!